En el 2016 me detectaron un cáncer en un pulmón. Y cuando me dijeron eso, sentí que el mundo se me fue, se me cayó encima. Yo lloraba, lloraba, pero nunca le pregunté a Dios, ni lo cuestioné. Solamente yo lloraba y yo sabía lo que yo sentía. Pues ya me hicieron todos los estudios y luego ya me dijeron que, pero para esto les voy a decir que yo no fui porque me sentía mal de un pulmón, sino porque traía un dolor en mi estómago que no se me quitaba y no se me quitaba. Y pues yo, la verdad, siempre he sido bien cobarde para ir al hospital o a un doctor. Entonces le dije a un hijo mío que me sentía muy mal, mi esposo trabajaba afuera. Y mi hijo le habló a mi esposo y le dijo, llévatela al hospital, llévatela al hospital. Y yo no quería. Y ya me habló y me dice, vete al hospital, no te estés ahí en la casa. Y me fui al hospital regional. Y pues nos fuimos en la noche, hasta otro día me atendieron. Me sacaron sangre, me sacaron en la sala de espera. Y ya cuando me tocó, me pasaron, me hicieron estudios. Me hicieron una, creo que resonancia, lo que me hicieron. Y entonces ya me dijo la doctora, de ese dolor, dice, no te encontramos nada. Dice, traes un pequeño problema, pero no es grave. Dice, pero te estamos viendo que traes una bolita de grasa en un pulmón. Y me dice, tenemos que mandarte a un lugar a donde te hagan una biopsia, porque tal vez sea cáncer. Pues ahí empecé a sentirme muy mal. Me sentí muy mal. Pero en ese día me fui a la iglesia, estuve en la iglesia llorando y diciéndole a mi Dios qué era lo que estaba pasando. Me sentía muy mal por lo que me habían dicho. Luego de ahí empezaron todos los estudios hasta que me mandaron a hacerme una biopsia y pues sí, salió positivo que era cáncer. Nos fuimos con mi hija las dos por el camino, llorando las dos. Yo me sentía muy mal porque yo decía, esta enfermedad, yo la escuchaba, pero nunca pensé que ya iba a llegar a mi vida, a mi hogar, a mi familia, porque esa enfermedad no solamente era mía, era de mi familia también, porque ellos también sufrían y también lloraban. Pues así estuvo. Y ya cuando me hicieron ese estudio de la biopsia, después me mandaron ya a hacer muchos estudios más y pues ya con un oncólogo. Ese oncólogo, gracias a Dios, hablaba español y él me dijo todo directamente porque te lo dicen todo bien claro. Después me dijo el doctor, dice, te vamos a tratar, dice, a ver en qué etapa está tu cáncer. Y así fue. Esperamos a que él nos diera los resultados y me dice, ¿sabes qué? Dice, les tengo una buena noticia. Dice que ese cáncer creo que está en el primer número de la etapa. Dice, y esperamos, dice, que solamente con una operación tengas. Entonces, pues sí, así pasó. Me hicieron la operación. Una operación de casi 6 horas. Y el doctor me dijo, el que me operó, que todo había quedado bien, que él no había visto nada. Y dijo, te vamos a estar checando cada 6 meses. Y así estuvimos, dice, así vamos a estar, dice, si en 2 años, dice, tú
no sacas ya nada, dijo, ya saliste bien. Pero así, así estuvimos, ya después fue la primera, a los 6 meses me hicieron el segundo chequeo y todo estaba bien. Al año me volvieron a hacer el otro. Y pues yo vi al doctor ya como muy pensativo, le llevó a mi hija las radiografías y ahí le enseñó y ya le dijo que él, ahí ya le dijo al doctor que el cáncer había vuelto. Pues yo me sentía mal porque yo había dicho, pues me había dicho que ya no tenía nada, pero mi hija, la más chica de ella, era la que llore, y llegamos a la casa y ella llore. No se quería bajar del carro. Y pues ya les dimos a la familia otra vez la mala noticia. Así estuve. Y entonces ya me trataron. Me trató el doctor. Me mandaron otra vez con el doctor, el oncólogo. Y me trataron con pastillas. Porque no me hicieron quimioterapias. Me están tratando con pastillas. Eso fue como, yo creo que unos 3 años. 3 años que me están tratando con más, yo creo que más años, ¿verdad? 4 o 5, como 5 años. Entonces, ya ahorita, después me cambiaron las pastillas esas, no me cayeron, después yo me sentía mal. Y le dije al doctor y me volvieron a cambiar de pastillitas. Entonces, así estuve como otros 2 años con esas pastillas. 2 o 3 años por ahí. Y ahorita en este agosto que viene, para gloria de Dios, van a ser 3 años que me dijeron que ya no, que no tengo cáncer. Que estoy bien. Una cosa tan increíble que les voy a decir, que el día que yo fui a esa cita, yo me sentía muy mal. La mera verdad les voy a decir, yo no quería meterme al doctor, allá donde me iban a meter al cuarto. No sabía qué hacer, sentía ganas de correr, sentía ganas de llorar. Pero también sentía ganas de hincarme allí en el cuarto donde me iban a dar el resultado. Pero yo les voy a decir desde cuándo, antes de que yo me enfermara, yo ya estábamos yendo a la iglesia y estábamos sirviendo a Dios en el catecismo y después en un coro. Entonces, para eso, para antes de que me dieran esa noticia, a mí me pasaron muchas cosas y que yo no quería decir, pero después las platiqué, le dije a mi esposo, mira, me pasó esto en un sueño. Le dije, pero eso, yo vi la cara de Cristo y la cara de la Virgen María en un cuadro, pero yo vi que se le aparecía a otra señora que es un poquito media caraja, ¿verdad? Y le dije a mi esposo que yo había soñado que a ella se le había aparecido, pero que yo la vi. Y me dice mi esposo, pero no es a ella, es a ti, porque tú la viste. Entonces, otra vez lo que me pasó, fuimos a comer con mi hija que nos invitó. Y allá estamos esperando en una camioneta de mi esposo. Y siempre a veces me gusta andarme tomando fotos. Y me tomé una foto. Y yo vi algo en la foto. Y dije, me tomé otra y volví a ver lo mismo. Y me tomé otra y volví a ver lo mismo. Y le dije a mi esposo, mira, mira lo que está en esta foto. Y volteé y me dice, ¿qué? Y me dice, ¿qué? Y le dije, mira la foto que me tomé. Quisiera enseñárselas, pero no hay una cosa donde o como la puedan ver ustedes. Pero ahorita se la voy a enseñar al padre. En esa foto
se iluminó los rayos de la Divina Misericordia en esa foto. Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Después volví a ver cuando a mi esposo se le murió su mamá en México, le dieron un cuadro. ¿Dónde está? Creo que dicen que es el buen pastor. Es el Señor con un borreguito abrazado. Entonces yo vi que se resplandeció una luz. Yo volteé para los lados a ver si era un carro que le estaba dando la luz, pero nada, no le dije nada a mi esposo en ese momento. Y hasta después le dije. Y todo eso me pasó antes de que me dijeran esa noticia de que yo estaba ya bien, que yo ya no me estaba saliendo ese cáncer. Gloria a Dios. Para mí, Dios ha sido muy grande. Y Dios ha hecho esas maravillas tan grandes en mi vida que todavía me siento bendecida, me siento agradecida. Siempre se lo estoy agradeciendo todos los días, todos los días. Y como me dijo un padre, el día que te pongas a hacer oración, no pidas solamente por ti, pide por todos los enfermos. Y eso es lo que estoy haciendo todos los días, pidiendo por todos los enfermos del mundo, por los que conozco y por los que no conozco. Eso es lo que Dios ha hecho en esta hermana. Gracias, Señor, gracias. Queridos hermanos, mire, es muy importante mirar lo que decía la hermana. Cuando se dio cuenta que tenía cáncer, se desplomó. Pero ¿saben algo? Nosotros tenemos la salud que ella deseaba cuando supo que tenía cáncer. Nosotros tenemos esa salud. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué no le damos gracias a Dios todos los días? Podemos ver. ¿Saben lo que es ver? Y que pase un día y que yo no le diga a Dios gracias por mis ojos. ¡Qué bárbaro! ¿Saben lo que es oír? Y que pase un día y que yo no le diga a Dios gracias por mis oídos, por mis pulmones, por mis riñones, por mi corazón. ¿Por qué tenemos que esperar un cáncer o una enfermedad para decir qué importantes son mis pulmones? No me había dado cuenta. Qué importantes son mis riñones. No me había dado cuenta. Qué importante una pierna, un brazo. No me había dado cuenta. ¿Qué pasa? Algo está pasando en nosotras. Deberíamos todos los días al despertar decir, Señor, te la vacilas. Puedo ver, puedo ir, puedo respirar, puedo caminar, puedo amar, puedo perdonar. Puedo hacer miles de cosas. Tengo todos los órganos del cuerpo sanos. Bendito sea, no solo yo. Mi familia también. Qué maravilloso eres. Deberíamos explotar todos los días en una acción de gracias, de corazón a Dios. Pero el mundo no nos da tiempo para eso. El día en que llega una enfermedad, podemos reclamarle a Dios. La hermana decía, yo no le reclamé a Dios, me parece excelente. Pero podemos reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué esto? Y el Señor por dentro dirá, porque eres un desagradecido, nunca me ha dado gracias por lo que le he dado. Nunca. Oye, mire, si alguien te da un caramelo, tú dices gracias. Si alguien te regala un vaso de agua, gracias. Si alguien te regala un carro, mil gracias. Si alguien te regala una casa, no hablemos. Dios te ha regalado más que una casa, más que un carro, te ha regalado la vida. ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un corazón? ¿Cuánto vale los órganos? ¿Cuánto valen? Y ahora, ¿por qué le dice gracias al que te regala un caramelo y no le dice gracias al que te regala el corazón? ¿Por qué le dice gracias al que te regala un carro y no te le dice gracias al que te regala los ojos? Algo no marcha bien. Algo no marcha bien. No estamos reflexionando. Cuando estamos en el hospital, entonces vemos cuánto valen nuestros órganos. Y le decimos, Señor, quiero la salud. Y el Señor le dice,
50 años te di la salud y nunca me había hablado de ella. 20 años de salud y nunca me había dicho gracias.